Según el calendario electoral de las elecciones subnacionales, los frentes deben presentar las listas de candidatos el 18 y 19 de diciembre. Sin embargo, Comunidad Ciudadana apura ese proceso para tener definidos sus candidatos al comienzo de la próxima semana. Unos 3-4 días los vamos a decir. La metodología es, por supuesto, que nuestros candidatos tengan capacidad de convocatoria, sean gente conocedora de los municipios y fundamentalmente defensora de la democracia. Esta es nuestra idea para poder hacer que nuestros candidatos sean ganadores y gente que tenga relación con los diferentes municipios. Similar camino adoptó Demócratas, que se reunirá el 15 de diciembre para celebrar su aniversario y de paso presentar a los cuadros que terciarán en las justas del 7 de marzo de 2021. Y ha decidido algunas candidaturas en el país, en el caso de Cochabamba, por ejemplo, la exdiputada Shirley Franco a la alcaldía de Cochabamba. Se ha tomado también ayer la decisión de nuestro candidato a gobernador por el departamento de Potosí, el ingeniero Walter Galván, y mi persona como candidato a la alcaldía de Potosí. En el caso de Santa Cruz y otros departamentos, hay todavía precandidatos. En Santa Cruz, Rubén Costas, precandidato hacia la alcaldía de Santa Cruz. En el MAS se han dado un similar plazo. El jueves recibió las postulaciones de los precandidatos en todas las regiones en medio de pugnas y ahora se evalúa la documentación. Todo con la supervisión de la Dirección Nacional y Evo Morales, que realiza una gira nacional. Se está definiendo todo, ¿no? Tenemos estos días ya, hasta el 16 tiene que estar todo definido. Hasta ayer entendíamos de que se tenían que presentar todas las propuestas y a partir de ahí hasta el 15 definir pues ya los candidatos, ¿verdad? Y como corresponde, inscribir hasta el día 19 de acuerdo a la convocatoria del tribunal. El Tribunal Supremo Electoral ha exhortado a los frentes y actores políticos a encarar el proceso en un ambiente de paz.